Bienvenidos a un nuevo programa de consejos para la familia. Como cada lunes a las 7 de la tarde hora en la montaña aquí en los Estados Unidos, te invitamos a que estés junto a nosotros. Puedes ver nuestros videos en Facebook, en Nuestras Voces en el Desierto. También lo puedes hacer en YouTube, bajo el mismo nombre, Nuestras Voces en el Desierto. Y recuerda cuando estés allí, dale like, me gusta y comparte estos videos para que otros puedan ser beneficiados con los programas que allí emitimos. También otra forma que tienes comunicarte con nosotros es a través del WhatsApp al más 1-801-499-1334. Y para hacerte también las cosas más fáciles, recuerda, mándanos mensajes y si hay algún tema eh, que tengas interés, alguna pregunta que tengas o algo que te gustaría que tratemos el tema, envíalo por favor. Así de esa forma poder eh, hacer los programas a, a lo que la gente le pueda interesar más. Así es. Estamos ahora con eh, un nuevo proyecto que está por venir, así que mantente en, con, en sintonía con nosotros, así de esa forma vas a ver los cambios que vamos a hacer en nuestros programas. El tema que tenemos para hoy está titulado Errores que afectan nuestro matrimonio. Algunos pueden decir, no, en mi matrimonio no hay errores. Si los hay, en todo matrimonio lo hay. Y vamos a ver esos errores en el programa de hoy. El primer error que cometemos: avergonzar a tu pareja en público. Al estar sentados quizás en un restaurante comiendo con un grupo de parejas, no es el lugar para decirle a tu esposo o a tu esposa que llegó la hora que bajes esos tres kilos que tienes de más. ¿Mm? No lo a veces decimos cosas así. No comas tanto o está ya es suficiente. No, el postre no porque si no engordas mucho. ¿Mm? Nunca debemos decir cosas de nuestra pareja en público. Tampoco hacer comentarios despectivos como, por ejemplo, eh, mi esposo iba a llegar una vez a tiempo, como que siempre llegamos tarde. ¿Mm? O nadie gasta como mi esposa. No es tan así. Necesitamos tener cuidado. No digamos esas cosas en público, ni tampoco se lo digamos de una forma despectiva a nuestra pareja, sea lo que sea. Tú sabes a qué tipo de comentario me refiero. A veces hacemos muchos comentarios tontos y en vez de ayudar herimos. ¿Mm? Y si tienen un desacuerdo, no busquen la participación de la audiencia, quienes estén allí. También deben tener cuidado de no compartir sus disputas en reuniones familiares. No compartan los problemas que están teniendo en su casa. En una relación no hay lugar para la crueldad. Avergonzar en público agrega leña al fuego y hace que sea todavía más difícil reparar las diferencias. Un segundo error, discutir a través de mensajes de texto y hoy día de WhatsApp. Todas las parejas en algún momento tienen diferencias de opinión, de, de pensar las cosas o que le gusta una cosa u otra. La forma en que lo solucionamos es la clave de una relación exitosa. Hay parejas. Que solo se pelean o discuten por mensaje de texto y se sacan las ganas de decir un montón de cosas. ¿Y cuánto caos innecesario y qué desgaste de tiempo? Y en vez de sentarse a dialogar y buscar la solución, ¿qué hacemos? Hacemos todo lo contrario. Mandamos mensaje de texto y herimos más y creamos más diferencias. Y cuando mandamos un mensaje de texto, se pierden los matices. Hablar cara a cara nunca puede reemplazarse con una pantalla de vidrio. La discusión se extiende a lo largo del día. Las cosas suelen malinterpretarse. No caigas en la trampa de pelear a través de mensajes de texto. Si necesitas mantener una, conver una conversación importante, tómate el tiempo para hablar de forma privada. Asegúrate de cuidar el tono de la forma que hablamos. Si hay alguna diferencia, mira, me parece que está pasando esto, o de qué forma podemos solucionar esto otro. No decir, tú ya me tienes, y empezamos a gritar, y las cosas, cuando uno grita, levanta la voz, no se solucionan las cosas. Por eso asegúrate de cuidar el tono, piensa antes de formular las palabras, no las largues así como así nomás. Busca soluciones, recuerda que están en el mismo equipo y una vez que la conversación se resolvió, no siga sacando ese tema. Se terminó el tema, ahí quedó. Incluso si se trata de un breve mensaje de texto. Por eso tengamos cuidado. El tercer error, sentirse demasiado cómodo. ¿A qué, a qué se estará refiriendo ahora? En las citas, sacamos nuestra mejor parte. Cuando queremos que una relación prospere, nos preocupamos por cómo nos vemos, qué vestimos y la impresión que damos. Trabajamos en la conversación y tratamos de escuchar. Tratamos de que todo sea hermoso y de color de rosas. ¿Mm? Pero con el tiempo empezamos a sentirnos demasiado cómodos. Algunos ignoran su higiene, ya hasta casi ni se bañan ni se afeitan. Otros reservan las prendas manchadas para usarlas en el hogar. Y dejamos de dar elogios. Nos olvidamos de decir, te amo, te quiero, qué bonita estás hoy, qué lindo estás hoy. No expresamos agradecimiento. Nos volvemos descuidados y resulta más fácil ignorar al otro. De alguna manera, guardamos nuestras sonrisas y risas para otros. Es doloroso escuchar gruñidos, salvo cuando tu pareja habla por teléfono con sus amigos. A veces estamos en casa, sí, y está hablando con los amigos. Ay, sí, qué bueno, jaja Y todo bien. Terminamos de hablar, sí, ya te escuché. Ah, y empezamos a los gritos. No debe existir eso. Todo el tiempo debe ser sonrisas, aunque hay diferencias, tratarlas con amor, con cariño, y sin darnos cuenta, parece que el amor se esfumó. Es como un fuego artificial, explotó y ahí quedó. Fue bonito verlo y se esfumó. Sentirse cómodo con la persona amada no debe convertirse en una receta para vivir solo. No dejes de escuchar, recuerda formular preguntas, compartir sueños y emociones, compártanlo todo. Todos cambiamos, ¿sí? Todos cambiamos de aspecto, de físico, de edad, todos cambiamos y crecemos con el tiempo. Detente un momento. Sí, sí, detente un momento para mirar realmente a tu esposo o a tu esposa y piensa lo que él o ella experimenta. Ten cuidado de no volverte perezoso con el paso del tiempo. Mantén contacto físico y emocional. Infunde amor en tu día a día. ¿Mm? Otro error que cometemos es no tomar en serio a tu compañero o a tu compañera. Cuando tu pareja te pide que trates de volver a casa temprano, que ayudes más o que tomes. Eh, con más seriedad la situación financiera, ¿lo haces? Si tu pareja expresa que está sobrepasado o dolido, ¿escuchas? ¿Le prestas atención? Gran parte de sentirse amado es saber que nos escuchan. Por eso tenemos dos oídos para escuchar y una sola boca para hablar. Pensar que no tiene sentido pedir algo o que ignoran lo que sentimos lleva la relación a un callejón sin salida. Todos queremos saber que estamos en un lugar seguro, un lugar donde de entendimiento. Incluso si no puedes hacer lo que tu pareja desea, reconoce sus palabras y sus sentimientos. Trata de llegar a un acuerdo. Acércate un paso más o da un, y no dar voces de frustración para demostrar que estás escuchando. Algunas personas tienden a reírse de las preocupaciones de su pareja, como si no fueran cosas importantes. Eso aleja a la otra persona. Lo mínimo que puedes hacer es demostrar que a pesar de no poder hacer lo que te piden, tomas en serio sus palabras. Otro error que cometemos, esperar que tu pareja lea tu mente. Ninguno de los dos puede leer la mente del otro. Con los años, con mi esposa pasa que a veces eh, con solamente mirarnos sabemos lo que vamos a responder. O a veces respondemos lo mismo al mismo tiempo. Porque hay buena comunicación. Y muchas veces decimos, ¿por qué estás tan callada? ¿Estás molesta? Piensas que él debe saber por qué estás molesta. Y generalmente no lo sabemos. Pero en cambio, encoges los hombros y respondes, no estoy molesta. Que tus palabras reflejen lo que piensas. No esperes que tu compañero o compañera sepa lo que sientas. Si dices, no me importa, entonces no culpes a tu esposo o a tu esposa de que no lo sabía. Eso significa que realmente no te importa. De lo contrario, no lo digas. Y con el tiempo solo lograrás sentir resentimiento. Un séptimo error, pasar más tiempo en línea que juntos pasas tu tiempo libre con tu laptop o celular cuando salen a cenar dejas el teléfono sobre la mesa esta cultura nos llevó a una era o una era de desconexión familiar estamos más con la tecnología que con la familia y en vez de hablar sí los hombres y sus esposas se sientan uno al lado del otro en silencio distraídos en la mitad de la noche a veces nos despertamos y lo primero que hacemos es revisar nuestro celular. Antes de saludarnos por la mañana, miramos nuestras pantallas, ¿sí? a ver qué pasó en el mundo hoy y cuántas parejas se hablan mientras miran hacia abajo. Ninguna. Tenemos que recuperar nuestras relaciones. Necesitamos crear tiempos y espacios sagrados para la pareja. En el mundo no hay nadie más importante que las personas que amamos. Si deseamos ir juntos por la vida, debemos mantener nuestra relación. Por eso, deja tu teléfono. Otro, octavo, un octavo error que cometemos es la falta de empatía. Es fácil decir, supéralo de una vez o deja de ser tan sensible. Esta manifestación de falta de entendimiento crea distancia entre marido y mujer. Comunicar empatía demuestra que somos sensibles a las necesidades del otro. Quizás no siempre nos entendemos, pero podemos manifestar compasión. Cuando sentimos que nos entienden, el aire, o sea, perdón, cuando sentimos que no nos entienden, el aire se vuelve frío. La relación se enfría. En vez de aparentar... No tener ninguna emoción, responde con alguna palabra empática. No temas pedir disculpas por los sentimientos heridos. El amor crece cuando se nutre la sensibilidad. Las relaciones nos ofrecen la oportunidad de encontrar amistad, profundo amor y alegría. Evitemos cometer errores que nos aíslan y en cambio nos concentremos en fortalecer los lazos para compartir juntos una vida llena de amor. Esos son los errores que generalmente cometemos como parejas. Por eso, si alguno de estos errores los estás cometiendo, haz el esfuerzo de cambiar. Habla con tu esposo, habla con tu esposa y trata de solucionar esas situaciones. Y como en cada programa tú sabes que me gusta darte un consejo de la palabra de Dios. Y este lo encontramos en el libro de Mateo, capítulo 7 y en el versículo 12. Mateo, capítulo 7, versículo 12. Y allí dice, la primera parte dice, aquí, así que todas las cosas que querráis que los hombres hagan con vosotros, así también vosotros con ellos. Todo lo que a ti te gustaría que hagan contigo, hazla por los demás también. Marca una diferencia. Si los otros no hacen cosas bonitas por ti, tú hazlas por ellos. Y vas a ver que tu vida va a cambiar. No sigamos cometiendo los mismos errores en la pareja. Tratemos de solucionarlos, de hablarlos, de comentarlos. Y me gustaría terminar como cada programa con una oración. Bendito Padre que está en el cielo, gracias. Las muchas gracias le damos por estar junto a nosotros. Permita, Padre, que dejemos de cometer esos errores que cometemos en nuestra pareja. Ayúdanos a fortalecer nuestra pareja, a que haya más comunicación, más diálogo, que expresemos lo que nos gusta, lo que sí nos gusta, y disfrutemos juntos una vida llena de amor. Gracias, Padre, por tus consejos. Gracias, Padre, por estar junto a nosotros y siga guiando a cada pareja del mundo. En su precioso nombre, amén y amén. Gracias por haber estado junto a nosotros y te espero el próximo lunes en un nuevo programa de consejos para la familia. Bendiciones.